Después de 21 meses de retraso en las obras de Boza Laureles, esta mañana se reanudaron las intervenciones. Angie Telles, ¿para cuándo se prevé que entreguen estas vías? La comunidad de este sector está un poco incrédula por estas obras. Sin embargo, el alcalde de Boza se comprometió a que la malla vial estaría lista para finales de este 2024. Hacia las 8 de la mañana de este lunes se reanudaron las obras para pavimentar la calle del sector Gran Colombiano en Boza Laureles, obras que se habían detenido debido a problemas con el contrato anterior, dejando las calles sin terminar y afectando a la comunidad durante 21 meses. Esa vía, así como la ven, y de inseguridad. Yo tengo una miscelánea allá, malas ventas, la gente le da miedo pasar por acá, botan basura. Este era un foco de inseguridad, era un punto crítico de donde arrojaban todos los desechos, teníamos bastante inseguridad, pero ya hoy vamos a ver que ya inicia el fin de esta obra. Ahora un nuevo contratista asumirá el proyecto con el compromiso de completar la pavimentación. El objetivo es mejorar las calles para que los vecinos tengan accesos adecuados a sus viviendas, colegios y otros lugares importantes. Nuestro compromiso para este frente particular es que antes del 16 de diciembre podamos entregar todo absolutamente terminado, ¿sí? Señalización horizontal, señalización vertical, toda la capa asfáltica y la solución de las redes de servicios públicos que estamos en este momento atendiendo. Es decir, la intervención integral terminará antes de que empiecen las novenas navideñas. Se espera que a finales de este 2024 las obras en la malla vial estén terminadas. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.